Don Noelemiro Barbosa Sarabia, que corrió con el número 130 en la categoría D, que es para atletas mayores de 70 años, logró un tiempo de 22 minutos 13 segundos. Es una prueba exigente porque usted se hace contrarreloj, entonces usted no espera a nadie, ni sube ni baja, sino solamente es trabajar contra el cronómetro. En la contrarreloj individual participaron 13 niños y 3 niñas, en su mayoría acompañados por sus padres y familiares más allegados. Nosotros siempre, desde que fundó el club y la escuela, siempre hemos tenido niños. Lo que pasa es que ya cuando llegan a la edad de 12, 15 años, desaparecen del club. Pero nosotros siempre, ustedes como se dan de cuenta, siempre hay niños nuevos, siempre estamos en formación. Que cojan para otro lado, ya nosotros no podemos ahí hacer nada, porque mientras que estén pequeños, pues don Carlos lo forma, después alguien los aprovecha. Don Noel Barbosa recientemente estuvo corriendo los Juegos Nacionales en Medellín. Corrí viernes la cruz de 8 kilómetros, el sábado corrí 5 y el domingo corrí 10 kilómetros. Gané bronce en la cruz, plata en los 5.000 y plata en los 10.000. Danuel de Jesús Amaya en la categoría Master B con el 2.89 logró un tiempo de 23.00. Gracias a Telesan Jorge porque siempre está acompañándonos en las competencias. Pues ve, Gabriel, es una competencia que tiene llano, tiene subida y tiene cuesta y bajada, entonces tiene que estar uno preparado porque cualquier desliz que tenga uno pierde tiempo, entonces no llega con el tiempo adecuado. Y por los niños también, sí, que nos están acompañando. Yo invito también a los niños, a la chiquillada, que son los que vienen detrás de nosotros para que vengan y nos acompañen. Esto aquí es muy bueno, mira, esto lo aligera el vicio. Está uno bien, está uno tranquilo, duerme tranquilo, duerme pensando uno en la competencia, no como otros que están pensando en el licor, en haciendo cosas indebidas. Carlos Julio Callejas, con el número 288 en la categoría abierta cognitivos, marcó un tiempo de 25 minutos 59 segundos. Bien, hasta ya en todo mi presencial aquí, me dejó de bajo el transición, pero estoy bien. El hecho era correr aquí, llegar a la universidad y volver a subir, me hice bien. O sea, carrera, fuerza y aguante. En la categoría infantil de 12 a 14 años corrieron 3 niños. En la categoría preinfantil de 9 a 11 años, 9 niños y 3 niñas.